Pero el ron, que desde 1548 se destila en nuestro país, tiene características esenciales por la composición de nuestros suelos, por la orientación de la luz que cae sobre el Perú, por la sacarosa especial que tiene nuestra caña y por múltiples razones, entre las que destaca naturalmente la historia, tiene también que ser reconocido y hoy día cumplimos con un acto de justicia, declarando que el ron peruano es un ron de nivel internacional, que tiene un origen y una apelación de origen muy clara y distintiva respecto de los rones del Caribe, de los rones de Venezuela. Y podemos decir que gracias a la tecnología que han desarrollado nuestros productores, competimos de igual a igual y, según algunos conocedores, con superioridad en algunos de los productos del ron nacional, del ron peruano. Por tanto, para nosotros es un honor establecer, de aquí hasta que la historia y el tiempo lo permitan, cada primer domingo, cada primer sábado del mes de junio, como un día en el cual todos los peruanos honremos y celebremos el ron peruano. Estoy convencido que, recordando los siglos que tiene el ron peruano, recordando los siglos de trabajo de los migrantes negros, de los migrantes chinos, de todos los que con su esfuerzo también ayudaron al desarrollo de nuestra caña y al desarrollo de nuestro ron, recordando que hasta 1850 éramos un país esencialmente y característicamente ronero, y que fue un conflicto internacional el que después destruyó muchísimo de lo que habíamos logrado en infraestructura de ron y de producción de la caña peruana. Recordando todo eso, suscribo este justiciero instrumento legal, esta resolución suprema que instituye el Día Nacional del Ron Peruano, para que todos los peruanos de aquí en adelante honremos al ron como producto histórico del Perú. Muchas gracias.